Bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiet kulturetxekoei beti leku hau kulturarako delako. Y bueno, y a todos y a todas los que habéis venido hoy, muchísimas gracias. Y siempre a la Casa de Cultura también por este apoyo con esta sala y otras más pequeñas que tiene, pero bueno, que es desde donde late la cultura de la ciudad. Muchas gracias a Miren por venir representando y a Iñaki representando al Ayuntamiento. Eskerrik asko. Bueno, y eskerrik asko a todos y a todas, que ya sabéis que me faltan maletas para llevar las gracias para todas y todos. Bueno, hoy estoy acompañada, muy bien acompañada, de Roberto Toledo Pallisser, que es el editor de Palabras al Límite. Es el editor del libro que presentamos hoy y él viene desde Tenerife. Ya habéis notado que tiene un acentillo. Roberto. Bueno, buenas tardes. Realmente no hablo euskera, aunque hace 40 años que visito Vitoria. Hice el servicio militar aquí, fui de los últimos reenganches, esos que había levas, como decíamos antes, ¿no? No hablo euskera, pero le presto mucha atención y de esa atención surge esta amistad con Elisa. Bueno, yo tengo una editorial que se llama Palabras al Límite, creamos corredores insulares entre el archipiélago literario que es Canarias con el mundo. Y en ese trajín de generar conexiones, conocí a Elisa en Lanzarote y de esos polvos estos lodos. Un día la escuché leer parte del libro de Las últimas cerezas y yo, que colecciono joyas para mis ediciones, solo aquello que me enamora, me enamoré de este libro. Evidentemente de Elisa también, con perdón de Iñaki. Y le propuse editarlo en Poetas en mayo este año, y le dije, bueno, en septiembre lo tiene, y en septiembre lo tiene. Entonces me he venido con el corazón abierto y en las manos Las últimas cerezas de Elisa Rueda, pero no sus últimos poemas, espero, ni no sus últimas colaboraciones conmigo. Habrá otra. Ahora espero que ustedes sean capaces de degustar una a una las cerezas que desgrana en estos versos. Merece la pena. Yo me callo y doy la voz al artista. Muchas gracias. Es que ricasco, qué bien le sienta la camiseta, no sé si os habéis fijado. Es uno de los versos. Es uno de los versos de uno de los poemas. Bueno, hoy me acompaña Tato Edroso. ¿Quién es Tato Edroso? Pues es músico y también es un terapeuta de la música, terapeuta musical. Pues tenemos la estas cosas con Roberto coincidí en Lanzarote, luego en Poetas en Mayo vino al encuentro de los 100 poetas, esas redes que se van haciendo, pero resulta que Tato y yo compartimos pueblo. Él está en Apellániz, vive en Apellániz. Y bueno, ya vais a ver que la música con la que me va a acompañar no es la que habitualmente se utiliza para los recitales. Y también vais a entender por qué lo de la música como terapia. Él y yo compartimos el pueblo, compartimos el bosque de Izki, compartimos los paseos por entre las hayas y el amor por el mar, porque él también nació en Pasajes. Así que, sin más preámbulos, tenemos a Tato Edroso. Eskerrik asko. Y bueno, quizá me gustaría, habéis visto los instrumentos, que Tato igual nos los presentara. ¿Cómo se llaman? Algo de los instrumentos para ponernos en situación. El micro, Roberto, por favor. Buenas tardes. Arratsaldeon. A ver. Sí, bueno. A los de Apellániz tampoco. Arratsaldeon. Bueno, pues encantado de poder compartir este espacio con Elisa y crear, pues bueno, ya veremos el ambiente que surge de todo esto.
Ya veis que son instrumentos un poco atípicos. Están relacionados, o la sonoridad que tienen, están vinculadas pues con trabajos energéticos y trabajos terapéuticos a través de la vibración. La vibración que emite cada uno de estos instrumentos tiene una peculiaridad y una fuerza para que active ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, aquí vemos este. No se ve muy bien. Es una especie de arpa así tumbada. Este es un monocorde. Esto lo inventó Pitágoras para demostrar cómo se formaban los armónicos al vibrar dos cuerdas. Entonces, los armónicos son los que actúan terapéuticamente en el cuerpo. Cuando se crean los armónicos, que son unas notas intermedias, entonces esas son las que activan nuestras células. Luego pues están los cuencos tibetanos, que estos vienen de Nepal. Allí se trabaja con los cuencos a nivel terapéutico también. Y bueno, a nivel también de relajación y de... Luego, bueno, hay otra serie de instrumentos. Esta es una flauta que es un instrumento tradicional de India y Nepal. Es un instrumento que está vinculado con Krishna, vinculado con las divinidades. No es un instrumento musical así, sin más. Es un instrumento que cuando se toca en momentos de conexión, en momentos de, pues, de culto. Entonces, bueno, ya veis, son un poco... Cada instrumento tiene su peculiaridad. Y bueno, los oiréis y a ver qué os parece. Bueno, así que hoy salís también con una terapia. Gracias. Vamos a empezar. Este libro tiene varios apartados y todo es en torno a las cerezas. Os contaré un poco más adelante de dónde surgió el libro, pero ahora vais a escuchar el mar y el bloque de poemas marítimos que hay en el libro, que están en el bloque que se llaman Cerezas Marinas. Todo va a estar en torno a las cerezas. La gaviota conoce el horizonte y la arena. Perfil de isla habita bajo sus alas. Ella sabe de la ciudad que carnavalea tras la playa, del Atlántico que puntea todos los contornos, del tiempo mudo de los volcanes. Los vientos alisios desviaron el invierno al territorio de la gaviota, buscando protección donde las barcas acunan las mareas, en este rincón donde apenas desbocan las olas, salí del agua ofreciéndote las cerezas marinas de mis labios. Elipse perfecta. Diosa, como Afrodita, mi femineidad nació del mar. Crecí en la arena que, como un espejo, reflejó una imagen esbelta que quería tocar el cielo. El sol derramó sus rayos de oro sobre mi cuerpo. Venus, piedra preciosa de una constelación del universo. La elipse perfecta me rodeaba. ¿Y tú? El comienzo del infinito.
Te quiero, Galerna. Te quiero, arena de fuego, para sentir tu llama en mi piel. Te quiero, bajamar, que beba lentamente mis huellas, y pleamar, que calme el ardor de mi piel. Te quiero, Galerna, que agite mi corazón, que estremezca los restos de caracolas que se adormecen en las orillas de las dunas. No te quiero. Poema vacío. Elixir de olvido. Hondo, muy hondo. En el fondo marino, donde las caracolas cultivan los ecos de las mareas, donde los barcos hundidos atesoran herrumbres de misterio, deposito el olor a flores marchitas que produce el desencanto, el frío de las mentiras, la fiebre adherida a la raíz de mis temores, las cenizas del amor secuestrado en cuevas de silencio. Calculo la profundidad de este abismo en medidas de versos errantes para no olvidar el camino. Cuando el viento y el mar se lleven toda la arena que cubre mis ofrendas y descubra que ya solo queda la piedra desnuda, entonces, solo entonces, descenderé de nuevo a mis abismos para saborear el elixir del olvido. Un deseo. Me susurraste que mirara más allá de las estrellas y pidiera un deseo. Océano, que te convirtieras en océano, que me empaparas todo lo que yo quisiera, que tus caricias húmedas me abrazaran, que mi cuerpo viajara a través de ti. Con este poema terminamos la primera parte, la que hace referencia a los poemas marítimos. Y ahora quería seguir dando las gracias porque me falta Eloy González Gavilán, ¿lo he dicho bien? Que es la memoria de todo lo que ocurre en Vitoria con sus grabaciones, las imágenes que son de Iñaki Fernández de Gamboa. Y bueno, gracias siempre a mis amigas que están aquí en primera fila apoyándome a poner las cerezas por el suelo y todo esto. Pero hay tres personas especiales que van a participar hoy en la lectura conmigo. Son Ana, Ollana y Aitor. Nos van a leer un poema que se titula Tengo un sueño. Invito a los tres, les quiero dar las gracias infinitas porque lo hacen muy bien, además. Venga, al escenario. ¿Hacemos una prueba? Sí. La hoja anticipándose al otoño, con alas de trapecista. Parece volar suspendida en el aire, en una danza encimera, sin viento, sin remolinos.
colgada de un invisible hilo de araña. Mientras no llega al suelo y continúe su movimiento, vivirá su sueño de mariposa. Siempre estará el suelo, lecho de zarzuelas esperando. ¿Cómo no vivir este instante de felicidad? Aunque sea colgando de un hilo de araña. Yo también tengo un sueño. Yo también tengo un sueño. Yo también tengo un sueño. Ana. Yo también tengo un sueño. ¿Y a quién quieres invitar? ¿A quién quieres invitar? Sí, perdón. Perdón, ¿eh? No, no hay perdones, nadie sabe. Vale, ahora os animo a todos y a todas que digáis lo mismo que yo. Yo también tengo un sueño. Pasando. Es que ricasco. Bueno, son tres poetas, los tres escriben, tanto Ana como Iana como Aitor. Aitor tiene ya un libro publicado. Ya son poetas que además siempre participan en Poetas en Mayo y es un honor, un orgullo que hayáis leído uno de mis poemas. ¿Me quieres decir una cosita? Venga, dale. ¿Qué quieres decirme? Ah, ¿quieres subir? Ah, vale. Espera, que el micro está aquí. Sí, sí. Venga. Bueno, pues yo quería darle las gracias a Marieli por la confianza que ha tenido en que nosotros leamos su poema. Y con todo el cariño de mi corazón tengo que decir que es una mujer espectacular. Gracias, Ana. Bueno. Gracias. Pasamos al bloque de naturaleza. Ya habéis visto con Yo también tengo un sueño, es el sueño de mariposa de una hoja, cuando ahora además las estamos viendo caer en otoño. Y bueno, pues mientras dure esa danza, ella se sentirá mariposa. Y ahora os voy a contar de dónde viene el título de Las últimas cerezas. Hay viajes que son muy buenos, que son maravillosos, que haces fotografías espectaculares. Y muy bien, lo pasas muy bien, te vienes con muchas fotografías a casa, pero resulta que en uno de estos viajes, allá por el mes de julio, ya no era tiempo de cerezas, ya las cerezas se habían acabado. Bueno, eso pensaba yo. Pero cuando volví del viaje, me gusta hacer un recorrido siempre por los árboles frutales, a ver cómo están las manzanas, las peras, las cerezas. Bueno, ya no esperaba ver, no había cerezas, pero resulta que haciendo el recorrido me encuentro que uno de los cerezos aún conservaba un racimo de cerezas maravillosas. Fue tal la emoción que sentí, porque es que a mí me encantan las cerezas, que lo que no había sentido en un viaje, que parece que ves cosas maravillosas, lo sentí en el árbol, ese árbol que me estaba guardando sus últimas cerezas. De ahí surgió el libro, fue el detonante de escribir un libro en torno a las cerezas y buscando siempre, pues que hablando siempre de un carpe diem, porque ya habéis visto la frase de no esperaré a las últimas cerezas, y el ver lo que tenemos al lado, que el paraíso y la maravilla
está muchas veces al lado nuestro. Voy a empezar este bloque de naturaleza con las últimas cerezas. Y os invito a hacer un paseo por el bosque. Me han sorprendido las últimas cerezas, jugosas, brillantes, escondidas entre las hojas, habían pasado desapercibidas para los pájaros. No he encontrado la maravilla en la artificialidad. Ver un monumento desde la piscina en la terraza de un hotel de lujo fue solo una foto retocada. La emoción no espera escondida en la portada de revista de una agencia de viajes. Miro hacia atrás. He buscado Olimpos en el azogue de los sueños, encontrando paraísos artificiales henchidos de cárcel y cadenas. Hoy, cuando ya no esperaba encontrar nada, distraída, he mirado entre los cerezos y allí, agazapada entre las hojas, me asalta la emoción en el milagro inesperado de que aún quedaran brillantes, hermosas, las últimas cerezas. Madre Tierra. Los dioses habitan este paisaje donde el silencio es una cantata de sonidos de agua que percusiona sobre sí misma. Los helechos reverencian orillas, bailan las hojas de las grandes hayas, las rocas forman oquedades que resguardan, convertidas en humus, ofrendas de inviernos pasados, lecho de leyendas ancestrales. Los últimos rayos del día penetran en su altar, formando un camino áureo transformado en vidriera a los pies de un haya. Habito levemente en ti, madre naturaleza, que mis pasos no profanen tu divinidad.
la subida. Extenuada por la subida, absorta en la dificultad del camino, mis ojos cargan el peso de todo el cuerpo, perforando el suelo con cada paso. El esfuerzo por avanzar ocupa todo el espacio, hasta que sin saber muy bien por qué, mis párpados se elevan y aparece ante mí el bosque apuntalado de hayas, y entre sus hojas más altas, recortes de cielo y tarde. La mirada, liberada del imán del suelo, olvida la pendiente que encadena mi respiración y avanza, empujada por troncos que flanquean el paseo, hasta que la altura cambia la vegetación y aparece el valle a mis pies. Las tierras recién segadas forman un patchwork de retales de verano con bordes de montañas cuando el sol lanza sus últimos haces. Erenzugea, la serpiente emplumada, enroscada en anillos de oro, se desliza por la lejana ladera cubierta de follaje, llevándose las piedras de molino que cercaban mi garganta. Despierta el cárabo, centinela de sombras, su canto anuncia la oscuridad naciente, recordándome que debo bajar. En algún momento del camino, las cadenas de mi existencia se han aflojado, diluyendo el pesar que me asfixiaba, y mi espíritu retorna sosegado. Cíngara. Cíngara de pétalos rojos, enamorada de la libertad, contempla desde el arriate el resplandor del campo que durante un tiempo le perteneció. ¿Qué veneno apartó a la amapola del trigo? ¿Qué maldición le prohíbe ser aceptada en el jardín de las maravillas? El mundo dorado no la admite en sus paisajes de diseño, en su minimalismo demoledor. Obligada a ser espectadora desde la orilla del trigo, en la soledad de las paredes derruidas, en las lindes de la discordia, relegada a las cunetas, en macizos de flores salvajes, junto a las malas hierbas, a veces sola, resiste al abandono. Reluce el trigo egoísta en su dorado océano. Apacible y cultivado, olvida la rebelión del amor. Y sin embargo, roja y libre, la amapola volverá a enamorarse del trigo el próximo verano. Química. Hay quien al amor lo llama química,
lo estudia sustancialmente y lo define con nombres feroces. Revolución psicohormonal de duración limitada. Puede, incluso, que envasado al vacío, la fecha de caducidad se prolongue. Reivindico la idea del amor, aunque esté muy usada. Las mareas de emociones, aunque sean química. Las naves pletóricas a toda vela, aunque naveguen para un solo viaje. El orgasmo en tu cumbre, aunque solo sea físico. Y si caduca, que me duela. Gracias. Con este poema terminamos el bloque de la naturaleza. Hay más bloques en el libro, pero no os lo voy a leer entero, si no, no tiene... Es una selección, ya veréis que hay muchos más temas de los que aquí os estoy recitando, leyendo, que ya encontraréis de amor, de desamor. Algunos son pues muy filosóficos también, nos ponen en un momento actual de la realidad, nos hablan, ahora sí que voy a hablar de algunos de la época en la que estamos viviendo, como la poesía, yo siempre digo que tiene que ser reflejo de lo que la sociedad está viviendo. Y en este bloque pues va a estar... Hay poemas que os van a resultar conocidos porque ya llevo años recitándolos, pero no estaban recogidos en ningún libro. Entonces se os van a hacer conocidos, pero bueno, por fin han visto la luz dentro de este libro de Las últimas cerezas. Y también quería deciros que hay quienes sabéis euskera y tenéis el libro de Zenbat Denbora, encontraréis aquí que hay algunos de los poemas que están en el de euskera, Zenbat Denbora, que los he traducido al castellano y están también en este libro. Porque había tanta gente que me decía, ¿no lo vas a traducir? Pues no lo voy a traducir, en principio no entero, pero sí en este libro van algunos de los que estaban en Zenbat Denbora. Y empezamos el bloque último. Regla y compás. Agazapada en el hueco de algún verso traicionero, rastreo mis pensamientos. Hay ideas que me seducen y quieren arraigarse para enseguida, como plantas mustias, desaparecer con un golpe de viento. Hay ideas que me fustigan, escapan como anguilas sin poder retenerlas. Mido con regla y compás seguridades que creía cimentadas en la sociedad. La confianza mide ya pocos centímetros. Apenas se ajusta a la mascarilla que tapa mi boca y nariz. Para el miedo y su diámetro no alcanza la regla de medir. Para las voces que llaman al regreso, las que anulan las libertades conseguidas, las que nos quieren arrebatar los derechos sociales a precio de coste, la bisagra del compás se desajusta. Reclamo los ojos del águila, que miran al sol sin bajar los párpados y ven desde la altura la orina de sus presas. Tuvieron que inclinarse los girasoles. Perdido su color, tuvieron que inclinarse los girasoles, acercando su último aliento a los ojos de muerte de la tierra
para comprender. No presté atención a las estaciones. No recuerdo inviernos largos o cálidos veranos. Los años pasaban y yo crecía. Era así. La temperatura, el frío o el calor eran algo que simplemente era así. Aprendí canciones de rock en inglés sin entender qué decían. Fabriqué amores futuros que subirían la intensidad de mis entrañas, como las canciones de Camilo VI, que escuchaba en casetes grabados de la radio a mis 15 años. Cazadora de lunas de mañana en agosto, me entretuve en contar olas para que acunaran los sueños de mis hijos. Después de las últimas cerezas, tuvieron que inclinarse los girasoles, mirar su futuro en los cercanos ojos de muerte de la tierra, confundiéndose con ella, para que yo despertara. Paro las agujas del reloj a las 8:20 de la noche. Me libero del caudal incontenible de agua que me ha clavado a un fondo marino. Subo a la superficie. Desde hoy inauguro un futuro donde habitar el tiempo que me pertenece, aunque sea el tiempo de los girasoles en otoño. Gracias. Es que ricasco. Quinto árbol es un poema real. Habéis visto antes ese. No sé si habéis hecho la subida, el recorrido por el bosque mientras leía el de la Madre Tierra. Bien, en ese mismo recorrido es que ocurren cosas. La Madre Naturaleza nos habla si sabemos escucharla. Es magia, es que es Amalur. Y paseando, además en algún momento aparecen, yo no sé por qué había 5 árboles que parecía que me estaban esperando. Bueno, desde entonces son mi cuadrilla del bosque, porque voy haciendo el recorrido y me paro allí un rato. Me paro un rato a estar con ellos allí y siempre bajo con un poema. O sea, es que es un regalazo. No sé si estoy dando muchas pistas, pero realmente recomiendo. Bueno, los japoneses tienen los baños de bosque, que son terapéuticos, así que, bueno, si son terapéuticos y encima con esta música, pues ya, menuda relajación. Quinto árbol. El día que me convertí en el quinto árbol, el suelo granizado de hojarasca atravesaba el otoño. La luz de la mañana, mi conciencia y el silencio recorrían las nuevas formas de la desnudez dorada del paisaje. La hondura del silencio anunciaba la comunión con la tierra. La luz de la mañana puso el foco en 4 troncos apartados del camino, que reunidos en cónclave me esperaban. Mi conciencia vio el espacio libre que entre ellos reclamaba mi presencia. La tierra se vació de ataduras y en aquel crujido de oquedad me hice árbol. Sin preguntar procedencias, mis raíces se mezclaron con las del resto del bosque, en un laberinto de nutrientes sin dueño. Fui generosa madre de frutos que llegaron a tu boca. Crié hojas libres que se desprendieron de mí. Eso me enseñaron las estaciones, que se renueva el suelo con las hojas caídas y que cada edad tiene su color. Atraje a los vientos para que interpretaran en mi piel y sus ausencias arias de Puccini. ¿Y el cielo? Ah, sí.
un cielo compartido hacia donde se abrían paso mis ramas, extendidas, ofreciéndose para respirarlo en un beso. Fueron tan cortas las horas de las noches en que la luna lasciva eyaculaba silente por mis hendiduras. Quinto árbol. Fui refugio, nido, hueco donde alojarse. Cuchara de madera que llevas a tus labios cuando cocinas. Gracias. Definitivamente. Este es el que seguramente ya habéis escuchado anteriormente y bueno, es una alegría tenerlo por fin en uno de los libros. Definitivamente no quiero ser una muñeca recortable de papel para que jueguen conmigo. No quiero que cada día me quieran más. No quiero el amor con medidas, ni quiero morir de amor. Definitivamente no quiero caminar sobre una cuerda de tender ropa y balancearme como hoja de calendario entre aromas de lavanda, dejando colgada pasivamente mi vida. Definitivamente, mujer me llamo. Y no mi apellido violencia machista. Mujer me llamo. Y no mi apellido desigualdad. Mujer me llamo. No mi apellido esclava. Mujer me llamo. Y no mi apellido tonta. Mujer me llamo. Y no mi apellido puta. Mujer me llamo. Y no mi apellido menos que nadie, ni más que nadie. Definitivamente, quiero escurrirme del círculo de la rutina. No quiero escribir poesía de diccionario. No quiero esperar, porque aún no es tarde para crear conciencia, aunque el miedo huye mientras inyecta jugos que inmovilizan a sus presas. Definitivamente, quiero caminar sobre el alambre que me lleve más allá de las palabras falsas, más allá de la cultura de contenidos huecos, más allá de la identidad. Definitivamente, quiero ser mujer, dejar de dar vueltas a esta noria, saber dónde estoy, ser yo. Y puesto que existo, luchar por mi destino. Gracias. 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 Y para terminar, quería, totalmente improvisado, que alguien lea un poema conmigo. ¿Sí? Bueno, ¿tú ya has leído? Ahí tengo también otra voluntaria que es de Helios, además. Ven aquí, ven aquí. Helios, lectura fácil. No, una, solo una persona. Y quizá otra más. Pero, a ver, Ángel, ¿te animas? Ven. Ven. Sobre todo porque este poema está escrito, son dos voces. Ven. ¿Qué? Ah, bien, tú repites lo que yo digo. Vale, muy bien. Este poema está escrito en el mes de julio de 2012. Y vais a ver que lo que ocurre es lo mismo que está ocurriendo prácticamente ahora. Lo hice con titulares del periódico. Fui recortando titulares de... Por eso, es perfecto, periodista. Entonces, lo gris, no sé si lo ves bien, porque sí. Tiene poca... Sí. Sí. ¿Me vais a dejar otro, por favor? Gracias. Entonces, tú lees lo gris, que son los titulares de los periódicos. Y tú y yo vamos a leer. Igual, lees... Repites lo último que yo digo, ¿te parece? Venga. Julio 2012, 2013, 2014, 15, 16, 21, 22, 23. La cultura alza la voz. Julio es el mes más caluroso en mis recuerdos de verano adolescente.
desviación entre el déficit exterior y el crédito. Mis padres, aves migratorias, hicieron su nido con ramas de roble norte. Intervención, acudir al fondo de liquidez. Crecí sabiendo que todo requería un esfuerzo. Es hora de que los parados tomen la calle. Que las clases sociales no admitían maridajes. 400 desahucios pendientes, 2 para mañana. Mi padre trabajaba en una fábrica de compresores. Salto atrás a la pobreza. Y mi madre desgastó sus manos cosiendo. Fatalista resignación. Nadie les regaló nada. Rituales sin alma. Su mayor deseo, cultura para sus hijos. Contaminados por el miedo. Que ya no serían maquetos. La crisis ha cerrado el acceso al mercado laboral. Los lobos hambrientos. Transformarse para crecer en plena crisis. Las fieras insaciables. Combinar bajo riesgo y cierta rentabilidad. Que siempre están al acecho. Regulación financiera. Despedazan a los nuevos corderos. Sentido de la perspectiva. Amansados con opio de bienestar. Volvemos a emigrar. No hemos aprendido nada. Todo se repite. Emigración juvenil. Hoy es mi hijo quien tiene que buscar su destino. Reinventarse. Emigrando a otro norte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, pues este era el último poema de Las últimas cerezas. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, yo os invito a que lo leáis, que hay mucho que hemos leído. He leído solo unos poquitos. Ah, y estas cerezas, bueno, es una acuarela. Mía, sí. Ah, bueno, sí que es mía. Es una acuarela mía. Sí. Sí. Gracias, Tato. Ven aquí. Aquí una fotito. Y aquí también. Gracias.